Muy buenos días, bienvenidos al análisis y trading en vivo en el micro Nasdaq y micro S&P 500 futuros. A la izquierda tenemos el Nasdaq en barras de una hora. El mercado el día viernes abrió 9 de la mañana, estaba casi en la máxima de la noche. Y inmediatamente se vino para abajo. A las 10 trató de recuperar, entre 10 y 11. A las 12 otra vez se vino para abajo. Y hacia las 3 de la tarde el mercado hizo un bajón muy fuerte. Bajó hasta 18.544. Y desde ahí acá hay mucho comprador en toda esta zona. Como pueden ver, el mercado se recuperó inmediatamente hacia el cierre y ya estaba en el precio de apertura. Es decir, el mercado hizo un giro de 180 grados y se recuperó de inmediato, lo cual nos dice que en esta zona de acá hay bastante comprador. El mercado nuevamente está muy cerca de la máxima histórica. Ha hecho un retroceso, pero eso es normal. Después de que se hace una máxima histórica, viene una toma de ganancia y un nuevo impulso se comienza a generar. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. El mercado, esto es el día lunes, a partir de esta línea de acá, el mercado ha recuperado. Aunque en este momento está retrocediendo un poco y está camino a hacer la última banda del VWAP. A la derecha es el S&P 500 con el VWAP. Está tocando la banda, se recuperó y otra vez está bajando. El volumen, el delta, está positivo, 3.500 contratos. Lo cual me dice que este bajón puede ser temporal. Si el mercado a la apertura recupera y se vuelve a poner arriba del VWAP, es muy posible que vuelva a ir a buscar la máxima de la noche. Así que vamos a tratar de primero esperar, obviamente, porque a la apertura puede ser que el mercado más bien caiga y se acelere a la baja. En este momento está en un punto indeciso, como que no sabe si subir o bajar. A pesar de que el delta esté positivo, el delta se puede poner rápidamente negativo también, así que no hay que confiarse 100%. Los indicadores no son 100% perfectos. Hay que simplemente observar y determinar cuál es el camino que puede tomar el mercado. Y de acuerdo a eso, buscar un punto de entrada, según su plan de trading, obviamente, ¿no? ¿Ok? Y nuestro plan de trading nos dice que, ok, si el delta está positivo, hay que esperar a que el mercado se ponga positivo también, de acuerdo al delta. ¿Ok? Pero en este momento está neutro. ¿Por qué está neutro? Porque está debajo del VWAP. Y cuando estaba debajo del VWAP y el delta está positivo, hay una divergencia. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos es convergencia, no divergencias. Así que hay que esperar unos minutos, regresamos. Mercado está abierto, ha bajado un poco. Como pueden ver, se está acercando a la mínima de la noche. Pero el delta todavía está positivo, lo pueden ver a la derecha en la parte de abajo, 2.900 a la compra. Por lo tanto, aún no podemos entrar, hay una divergencia y hay que esperar que se alineen tanto el delta como los precios y la tendencia. Ahí lo tienen, el mercado se ha dado la vuelta y va para arriba. Se pone arriba del VWAP, nos vamos long. Entramos 2, 3 en el Nasdaq, ya salimos 2 con ganancia, subimos el stop del último, más un tick. Estamos long también el S&P 500, vamos a poner salida.
Ya salimos uno del SP500. Tenemos dos todavía. Hemos subido el stop del Nasdaq, el tercer contrato, para asegurar buenas ganancias. Los tres contratos serían ganadores. Estamos esperando que suba un poco más el SP para tomar ganancias el segundo contrato. Subimos el stop de un contrato para asegurar ganancias. Nos queda este del Nasdaq. Le subimos el stop también. Y aseguramos ganancias de 4. Quedan dos corriendo. Vamos a subir el stop del último contrato del SP500. Listo. Ahí tenemos. Ajá. Ahora sí estamos con los 6 asegurados ganancias. Salimos todo del SP500. Nos queda uno en el Nasdaq. Pero finalmente el Nasdaq tocó el último contrato con una muy buena ganancia. En resumen, entramos 6, 3 en el Nasdaq, 3 en el S&P, 3 ganadoras en el Nasdaq, 3 ganadoras en el S&P, una con muy poco, un contrato con muy poco, pero las otras dos con buena ganancia.